todavía guardo el antiguo audio tuyo. Es un traidor, cabrón. ¿Estamos en directo? Ya estamos. Mecatol. ¡Mecasol! Nuestro club de juegos de Madrid, el mejor club del mundo, en el que todavía pertenezco, que Quasar no me deja irme. Quasar quiere que pernocte ahí, que viva ahí para siempre. Y bueno, el club que nos ha hecho conocernos a todos, a Almera, a Jorge, a Masnue, a todos los amigos que tenemos en Mecatol Rex, y que bueno, que hemos llegado a incluso a que gente como vosotros nos conozca gracias a este club, como son Chechu o Luis Flay con Planeta de Juegos, bueno, claro, con Generación X. Recordemos. De aquí hemos encontrado puestos de trabajo, sí, sí. Hemos encontrado gente con la que compartir viajes, aficiones. Mecatol Rex, ¿qué más puedo decir? Y aquí, Quasar, su presidente Luis, que nos va a contar, no sé lo que nos va a contar, que nos cuente lo que quiera. Bueno, de hecho, todos habéis sido o socios. Sí. O sois socios, porque Cone, que yo creo que sale... Sí, Cone sale. Cone es socio, Masno es socio, Javi es socio, Jorge ha sido socio. Yo he sido socio. Que van a volver en algún momento, ¿vale? Y esa es mi intención. Sí, hay a veces tramos de la vida que... No, es la vida, esto está claro. Yo fui socio, yo soy el socio número 26 de Mecatol Rex, ya o sea, no. Yo soy de los orígenes. Madre y mía. Yo lo dejé durante 2 o 3 años, luego volví, que ya es cuando... estábamos preparando para la mudanza al nuevo club, que llevamos ya ¿cuántos años en el nuevo club? 7. Unos 7 años, seguramente. Entonces yo estoy hablando yo entré siendo el 26, que en aquella época había 2 personas con llave. Eso era otra historia. Entonces, claro, ha cambiado mucho la película. ¿Cuántos socios somos ahora? Bueno, perdón, sois ahora mismo. 170 o 180, ¿no? Sí, haremos 180, 190, más o menos, si contamos socios de honor. Y subiendo. De hecho, vamos, lo comentaba ahora con un compañero, en estos 3 meses hemos tenido 37 altas. En 3 meses, entre septiembre, octubre y noviembre, 37 altas y muy poquitas bajas. Y las bajas, lo bueno, es que es gente que se va pues porque se va de Madrid, sí, se muda a un pueblo y le viene muy mal. Cambios laborales, cambios... Etcétera. Sí. O sea, que no es gente que realmente esté a disgusto del club, ni nada por el estilo. Los años que estuve, que lo disfruté como un enano, he conocido a mi entorno lúdico. Realmente he conocido mi entorno lúdico en Mecatol. Y es verdad que yo lo he contado varias veces, pero todo fue a raíz de un audio que escuché en podcast de Planeta de Juegos. Y decía, ¿pero qué es esto de Mecatol? ¿Pero qué es esto de Mecatol? Me apunté en Mecatol y he conocido gente maravillosa. Luego he conocido a Javi, a Jorge... Estás hablando de gente no maravillosa ya, para ¿no? Mí, a partir de ahí ya, gente maravillosa y a partir de ahí he conocido a Javi. Es gente maravillosa. Y hay que recordar que el primer programa que se hace del Rincón Legacy se hace en la esquina de los sofás de Mecatol. Los primeros 5 programas. Los primeros, me parece, porque yo me acuerdo de veros allí. Los primeros 5 programas, creo que fueron 5 o 6 lo que hicimos ahí. Sí, luego ya evolucionó un poco más a lo que somos ahora. A lo que es el Rincón Legacy. Es más, me acuerdo que estaba yo en la comida en la que le pusisteis nombre. Sí, no sé dijo, ¿cómo lo llamamos? Lluvia de ideas, lo dije yo, dije, necesito lluvia de ideas para ponerle el nombre al Rincón Legacy. Y ahí empezaron a salir nombres que incluyeran la palabra Legacy y a partir de ahí pues sí, se salieron. Además lo dijo como de una manera, ya no me acuerdo que lo dijo. No sé quién fue, creo que fue Jorge. De una manera muy tonta. Creo que fue Jorge. No sé, me suena que fue Jorge. Y se quedó. Pero sí que hubo lluvia de ideas ahí. Hace tanto tiempo que yo tengo el disco duro ya más cascado que vosotros, entonces yo ya no recuerdo esas cosas. El club le ha dado grandes amigos, a Javi también le ha dado grandes amigos. A mí me ha cambiado la vida. Y a ti te ha cambiado la vida, ¿no? Eres presidente de esto, eres el que organiza esto. Ojo, labor absolutamente gratuita, sí. Y muy dura, ¿no? Sí, sí, no, es bastante dura. A mí me lleva muchas horas a la semana. Normal que un poco medio lo combino con mi trabajo dentro de lo que puedo, pero es complicado, porque sí. Es mucha gente, muchas tareas administrativas. Yo hay veces, hay semanas que voy al club, igual estoy en el club, pero no toco un juego. O sea, ¿esa es la cosas. Parte mala? Bueno, depende menos? De lo que te guste. Ya. Sí, juego menos. Claro. Juego bastante menos y a veces, muchas veces, me doy muchos viajes solo para hacer algo, o una tarea administrativa, o un alta, o personas que quieren venir a conocerlo, a inscribirse. Sacrificio.
Sí, me escribe pero, mucha gente que yo desconozco, porque si, si entráis en el Google Maps, por ejemplo, o en nuestra página web, está mi número de teléfono, me podéis contactar directamente. Oye, que he visto vuestro anuncio y quería conocer el club. Pues ya alguien del club o alguien de la junta directiva, pues muchas veces soy yo, otras veces es otra persona de la junta, pues se acerca. Es maravilloso. La verdad que tengáis aquí presencia también está muy chulo, porque creo que parte del tema parte de aquí también, ¿vale? O sea, creo que esto también es importante y es importante que estéis aquí para la gente nueva o que la gente tenga la oportunidad de conocer lo que es un club de juegos. Sí, porque habitualmente todo, claro, nosotros nos movemos dentro de un club, dentro de un ámbito, pues que tenemos muchos conocimientos, etcétera, pero el 99% de la gente, no sé si tengo que mirar a cámara. No, tú tranquilo. El 95-99% de la gente, pues lo desconoce. No sabe ni qué hay clubs, no sabe ni siquiera muchas tiendas, etcétera. Y a mí me pasa, yo vendo muchos juegos en Wallapop, los compro. Sí. Y es gente que tiene muchísima afición. Y yo cuando lo hablo, oye, pásate un día por el club. ¿Qué club? ¿Existen clubs de estos? Yo sí, les enseño fotos de nuestro club, se quedan absolutamente flipados. Y yo ya he reclutado un montón de gente que he conocido simplemente por Wallapop. Cuando entras en el club, la primera imagen que tienes, que yo sé sí que la recuerdo, es, madre mía, si es todo lo que yo estaba buscando hace años. Exactamente. Jugar a juegos con gente que quieren jugar a juegos. Que no tengo que decirle, vamos a jugar un juego. Es maravilloso. Y el sistema de quedar, de las partidas, de organizarse, si no ha cambiado desde los dos años que yo no estoy. Bueno, ha cambiado porque ahora tenemos. Ha mejorado porque tenemos ahora un grupo de WhatsApp, se llama Apadrinamiento, especialmente para la gente nueva. Cuenta eso. Antes teníamos un pequeño problema que yo creo que le pasaba a más clubs, me pasó a mí, que yo antes de probar Mecatron, yo estuve en otros clubs y yo no me sentía a gusto. O sea, yo fui un día, eran grupos muy cerrados. Es normal, porque son amigos de toda la vida. Y yo, pues, me encontraba un poco desubicado. Parecía como un intruso intentando robarles tiempo o intentando quedar o meterme en su grupo de amigos. Eso, aunque seas una persona extrovertida, eso cuesta. No es algo agradable. Sí. Y después que también hay mucha gente que es mucho más introvertida, le cuesta mucho más dar ese paso para meterse en una partida, para organizar una partida, para ir a un sitio. Entonces nosotros creamos una cosa muy sencilla, que es un grupo que se llama Apadrinamiento. Estamos muchísimos socios, que llevamos muchos años, y mucha gente nueva, y todos los nuevos les vamos metiendo ahí. En ese grupo se organizarán 3, 4, 5 partidas todos los días para los días posteriores. Y al que todo el mundo se puede, no son partidas cerradas, es decir, fulano se puede meter. Crea una partida, 3 plazas libres, los primeros 3 que se apuntan y pueden ser nuevos, incluso a veces se dice, venga, preferencia a los nuevos, a los chicos que acaban o chicas que acaban de entrar. Sí. Y entonces, pues es una manera, es solo tan fácil como que escriban, ya me apunto. A mí me apadrinamiento, no había apadrinamiento, pero yo cuando me apunté, me cogió Rafa, que yo le tengo un cariño a Rafa, de verdad, no lo podéis imaginar. Me cogió Rafa de la mano y me dijo, siéntate que vamos a jugar ahora. Digo, pero ¿ahora qué? Pues sí, ahora mismo vas a jugar conmigo, vamos a jugar una partida, lo que quieras, venga, ¿qué quieres jugar? Me explicó el juego, nos sentamos, lo jugamos. Ay, de verdad, el ambiente que hay aquí, la comunidad que se ha creado en Mecatol es maravillosa. Yo siempre lo he dicho, lo he defendido, para mí Mecatol ha ayudado a mucha gente tímida a jugar a juegos de mesa. Sí. Yo no me considero tímido, ¿eh? Pero hombre, el primer golpe lo impactas y siempre tienes alguien que te ayuda. Sí, mira, yo sobre todo, es un poco el lema que tengo yo y se lo digo a la gente nueva que pasa por el club. Mira, Mecatol es un club muy grande, incluso ha venido gente de Barcelona. Yo he preguntado allí, sí, tenemos ahora 2-3 socios que han estado allí en clubs y tal, y yo, allí también hay clubs muy grandes. Dice, sí, hay clubs muy grandes con muchos socios. Dice, ninguno está tan bien montado como este. Y están en el club y se quedaron absolutamente maravillados de lo bien que estaba. Ningún club viene a una feria de juegos de mesa para su club. O sea, no solo por la cantidad de juegos que hay, sino lo bien organizado que hay. La limpieza, que tenemos una empresa contratada, tenemos todo con QR, inventariado, tenemos un montón de
comisiones para hacer diversas labores de mantenimiento, de compras. Es verdad que está todo establecido cada uno de los roles. Sí, sí, hay una junta directiva muy activa, etcétera. Y bueno, tenemos nuestra cocina, nosotros muchísimas cosas. Pero para mí lo mejor del club no son los 1500 juegos que tenemos de juegos que de también los 700 juegos de rol, las salas de rol, las televisiones, todo que está perfectamente, sino que es la gente. Es la gente. O sea, la gente es lo mejor de ese club, porque yo también soy socio en otros clubs, en otras ciudades, yo soy de León y estoy allí metido. Y bueno, ya son. Es otra historia, son ya gente que ya se conoce desde hace muchos años, son más como grupos de amigos. Sí, que han cogido un local entre todos y demás. La gente que hay en el club es maravillosa, o sea, si vas allí no te conocen de nada, te van a abrir los brazos, te van a coger, te van a enseñar los juegos, te van a decir, venga, vamos a jugar a esto, pero si sois uno más, venga, cambiamos de juego para que tú puedas jugar, etcétera. Se van a levantar a ver qué quieres, a preguntarte. A mí me ha pasado en un club, no voy a decir el nombre, que yo me acuerdo que fui. Y te quedaste mirando. A probar, entré, había dos grupos. Pues mi Dios, se me faltó en 10 minutos, yo no sabía qué hacer. Digo, me voy porque estaban jugando, me miraban, pero... ¿Te sientes ahí? Y digo, bueno, pues fue simplemente eso, fue la decisión de yo aquí no quiero estar. Claro, ¿sabes? Es que esa es la idea. La idea que me cató solo con la idea de que tiene un apadrinamiento, ya va a evitar que te pase eso. Sí, sí, sí. Nosotros intentamos por todos los medios que todas las personas que vengan se sientan como en su casa. ¿Qué hay que hacer para apuntarse a Megaton? Pues nada, os podéis poner en contacto con el club, hay varias formas, o por mi número de teléfono, que es el que está en Google Maps, creo que está también en la aplicación, y si no, escribiéndonos a contacto@megatolrex.com, lo podéis encontrar tanto entrando en Megatolrex vía Google Maps o en nuestra página web, que es megatolrex.com, que podéis rellenar un formulario o escribirnos ese contacto, sección de contactos, y te vamos a contestar el mismo día. Nosotros contestamos a todos los emails el mismo día que con nos los escribe. Precios, las cuotas, los lo precios, que es. Sí, 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 exactamente. Cómo y una funciona, cita con un día para que pueda venir. Y una cita para con alguien de la junta directiva, etcétera, sí. Para que conozcas el club, vienes, te lo explicamos, te hacemos un tour por el club. Voy a escribir. Y te sacamos, la ficha de inscripción. Te sacamos la ficha de inscripción para que. Para que te apuntes. La gente suele estar encantada. Yo he hecho un poco mis estadísticas últimamente y yo creo que de las últimas 30 personas que vinieron a preguntar, les he hecho el tour de cómo funcionan. De las 30, unas 25 o 26 se han apuntado ese mismo día, además. O sea que para que veáis que ya cuando entras te apetece quedarte. Y es un poco lo que pretendemos, que desde que entres por la puerta Te sientas cómodo y digas, esto es lo que estaba buscando. Y no solo eso, es decir, que no solo hay juegos de mesa. Hay juegos de rol, una comunidad muy activa de miniaturas, que juega rol, miniaturas, de todo tipo. Además, no solo Warhammer 40.000, bolsa, juegos de cartas, X-Wing. Se hacen competitivos, Wargames, ahí. Hay momentos de sacar un... ¿Cómo es el cubo? El cubo de Magic. Se juegan juegos de campaña, tenemos un armario donde guardar las partidas que están a medias. Para los Wargames, el armario de Wargame, que el eso armario era de Wargames, super famoso. Sí, 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 para guardar tu partida que te dura... Se ha vuelto a jugar una partida de Europa Universalis ahora, se ha empezado, que durará 2 o 3 años. Y se juega además todas las semanas. Nuestro Everfield de Cone, Luis Frey y mío, que lleva año y medio ahí. ¿50 partidas? No, pero horas, llevamos 78 horas. 78 horas. Creo que son lo que llevábamos. Pues es un armario simplemente. Partida no lo sé, porque las sesiones, hay sesiones más cortas y sesiones más largas, pero llevamos 78 horas ahí. Y mira que se nos ha complicado el último periodo, que hemos quedado menos, pero ahí está. Yo ayer estuve jugando con Luis toda la tarde, estuvimos jugando, me enseñó a jugar al Tuareg, que yo no lo había probado, y sí que estuvimos hablando claro, de... porque cuéntanos por qué está aquí hoy Megatolrex estos días aquí en la feria. Bueno, cuéntanos por qué está Megatolrex aquí en la feria, claro. Que por lo bueno, caso, se claro. Puso en contacto Manuel. Es que había venido Luis aquí para hacer una entrevista, Manuel, ¿no? Sí. Están aquí detrás, justo. Manuel y José, que nos invitaron a participar en esto como
como club y como sí. personas que pudiesen enseñar juegos a toda esta gente que viniese, aparte de las editoriales, aparte de las tiendas que venían, porque bueno, también nos conoce y somos una referencia para él, está encantado con nosotros también. Y yo le agradezco muchísimo que os haya dado esta oportunidad de estar aquí para darnos a conocer a nosotros también y para ayudar a que este evento, pues cada año, año a año, claro. sea cada vez más grande, cada vez mejor. Y es la labor más gratuita de todos los stands que hay aquí, porque aquí todos tienen algún interés. Mecatol claro. está aquí con una compañera que ha venido, Luis, como presidente, que lleva aquí ayer todo el día y hoy todo el día. Una mesa y un juego desplegado para explicar, o sea, sí, sí, un juego y hemos traído un montón de juegos para que, oye, si quieren probar juegos del club que hemos traído, también sí que es verdad que hemos respetado las editoriales que han querido participar y hemos traído solo juegos de esas editoriales. Me parece muy bien. Y si quieren probar cualquier otra cosa, nosotros os enseñamos encantados a los padres, a los niños, o al propio que está aquí retransmitiendo, que me enseñó ayer toda esta. Y en tu gestión, sí que sé que lo que habéis hecho en el club, entre otras muchas cosas, es empezar a incorporar mesas de juegos de mesa. No sí. de mesas para juegos, pero mesas de juegos sí, para crecimiento para el club. Claro, una de las cosas, de las inversiones que estamos haciendo, es intentar mejorar siempre el club poquito a poco. Bueno, ya tiene sus años local y claro. bueno, siempre son reparaciones, pero siempre aparte también mejorando con mobiliario nuevo, pues haciendo ciertas mejoras, pintando ciertas cosas y comprando, por ejemplo, en este caso, una mesa como esta, mucho más grande, mucho más cara, pero porque somos muchos y necesitamos mesas muy grandes, porque tenemos, como sabrás, tenemos mesas muy grandes que incluso se pueden jugar. Siempre ha habido mesas. Que sean incluso para dos grupos de juegos, a ser posible. Las mesas todas son mínimo para 8 personas, porque la idea es que pueda haber dos juegos. 8 son para 10, más bien, son sí. para 10 personas, pueden jugar dos grupos de juego en un momento dado, y nosotros también queríamos una mesa como esta, pero que también sirviese para dos grupos de juegos. Que es como se hace. Sí, para seguir un poco el... Un reclamo más para ir a Mecatol Res, hacer los sí. socios, visitando, porque vais a jugar en... mesas muy pro. Profesionales, sí. Por ahora hemos empezado con una. Esperemos que el próximo año en la asamblea nos autoricen a claro, comprar más. Tú eres el presi, pero eres el claro, claro. Hay algunas cosas que yo prefiero que los socios, no, que no sea una decisión solo de la junta directiva, sino que participen todos los socios, se lleva a votación. De hecho, yo la votación que llevé en la asamblea era comprar directamente 3 mesas. Pero bueno, sí. me dijeron, no, vamos a empezar con una, a ver qué tal funciona y tal. Pero sí que es verdad que también vamos a comprar una mesa especial para Wargames, ¿vale? Que es una pasada. ¿De este tipo? Es de este tipo, es más alta. Llega como... Es para jugar de pie. Es para jugar de pie. Para guardar un montón de escenografía con cajones, con sitios para meter los tapetes. Ah, sí, para miniaturas también. Sí, es especial para jugar a miniaturas, sobre todo. Ah, vale, vale. Sí, para jugar a miniaturas. Tipo, pues eso, el Warhammer 40.000, Crisis sí. Protocol, etcétera. Y no estar sentado porque a ellos les gusta más estar de pie. De hecho, en el club tenemos dos, una para estar sentado y otra para la de estar sentado, no juega nadie. Claro. Todos juegan en la de estar de pies. Y dos salas de rol especializadas, climatizadas. Totalmente apartadas de la sí. zona común de juegos, donde el entorno que se crea es muy bueno. Yo he tenido oportunidad de jugar varias campañas de rol ahí y la verdad es que al que le guste el rol, sí. de verdad no hay un mejor sitio. Sí, porque es eso, sobre todo están aislados totalmente del ruido exterior, con lo cual la inmersión es muchísimo mayor. Tenemos en las dos, tanto en la pequeña como en la grande, tenemos mesas en las que tenemos unas televisiones grandes incrustadas sí, un poco de tablero electrónico en el que se proyectan mapas, se proyectan documentos, se proyectan imágenes, todo lo que... Con un metacrilato encima y el cristal encima, tú puedes jugar encima. Sí, incluso se puede pintar con rotulador como si fuese en la pantalla, bueno, cualquier cosa. Hay que verlo, es mejor verlo. Hay que verlo y con un monitor también que es del Master, que es el del Master, que lanza todo lo que quiera, también lo tiene tapado para que no lo vean los jugadores. Como está conectado a un ordenador, también puedes poner un hilo musical, ambientar las partidas de muchos. Y yo ahora quiero meter igual un poquito de iluminación con colores, etcétera,
y que también, oye, pues haya esa ambientación también que no sea una luz. Si alguien blanca, tiene dudas, ya no las va a tener. Ya no las va a tener. Por favor, sí, el que tenga dudas, el que tenga algún tipo de problema y que diga, joder, me da vergüenza, que se lo quite, que vaya a ver el club de Mecatol, que es una pasada, para mí es el mejor club, el club de mis amores, y no puedo hablar nada más que maravillas de él. Sí, porque incluso aunque tú veas muchas fotos, entres en internet, hasta que no estás allí, no. Realmente no lo puedes ver. Y tenemos muchas cosas, tenemos un kiosco, tenemos una cocina, tenemos hay un office para comer, para comer, para pedir tu comida, para traértela de casa. Tenemos un kiosco que parece eso, nevera, bebidas siempre frías. Una tienda de alimentación, bebidas siempre frías, tenemos una impresora 3D, tenemos una máquina arcade con 2000 juegos. Que se gente, las cosas. Que hay veces que yo he visto algún socio que ha ido solo, se ha sentado en la máquina arcade, se ha tirado 2 horas jugando y se ha ido a su casa. Entonces, bueno, ir con la empresa 3D también. Sí, pero bueno, la compramos y bueno, hay socios que lo utilizan. Me parece que era el que estaba haciendo todo el tema. Se hace sus pequeñas cositas y bueno, son pequeños detalles o cosas extras que bueno, que no están mal. O sea, dan un plus y un valor añadido al club y a la asociación. Genial. Bueno, pues nada, que ya nos queda casi nada. Nos queda Carles, que no sé si está por aquí, de decir que ha venido a visitarnos. Y terminar con Miguel, que nos cuente lo de los escape rooms. Y con esto terminamos hoy. Y nada, pues muchas gracias por visitarnos. Igualmente. Un placer, encantado de verte por aquí. Que no sea la sois última. Parte de... Visitarme Cattle Race. Parte del club y que os quiero un montón a todos. Y nosotros a ti. Seguimos. Seguimos. Esperar, a ver.